Antes de comenzar el siguiente video, les quiero poner un ejemplo de qué tan difícil es para mí sacar el DMR. Porque ya saben que el sistema de progreso de Halo 5 se basa en que abres paquetitos y a ver si te toca. Entonces el DMR es una de las armas más poderosas, bueno, a distancia media larga, si lo sabes usar claramente, en Halo 5, en Warzone. Entonces pues a mí no me ha tocado, entonces yo soy nivel 63, 62 y me es difícil. Entonces les voy a poner un pequeño ejemplo de qué tan difícil me es sacar el DMR. Sí, es así de grave. Señores, sean todos bienvenidos de vuelta a mi canal. No me odien por estar subiendo Halo, pero no tengo PlayStation 4 y ustedes lo saben. Es como que ya salió de Rising Drag, pero yo sigo teniendo Black Ops 3. Entonces, como ya saben, los dije en mis anteriores stream, Halo 5 me consumió el alma. O sea, y estoy aquí con mi buen amigo el Chido One. Saluda, señor Chido One. Hola, mamá. Bueno, estoy aquí con Chivan, que me va a acompañar a abrir los Req Packs. Tengo... ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, déjame 10, adivinar. 11, 12, 13, 20. 14, 15, 16, 17, 18. 18... estuve a 2 de ganar. Bueno, tengo 18 y me supongo que abriría... ¿Cuántos? 18. 20, no, 21, 22, 23, como 25. O sea, si vendo las cosas que me traen estos más, voy a abrir otros Req Pack de oro, que son como 5, bueno, tengo 54.000. Me junto esa cantidad. Entonces, como ustedes sabrán, Halo 5 tiene un sistema de progreso, el cual se basa en... Les voy a poner ejemplos. Counter-Strike, Advanced Warfare, Black Ops 3, Mass Effect 3. O sea, tiene un sistema de progreso, el cual, o sea, tú abres un paquete al azar y te van a dar cosas para que uses en cierto modo de juego, en el cual en este caso es Warzone. Lo cual es un poco molesto porque yo siento que es muy pay to win. O sea, si tú pagas, o sea, yo he visto jugadores que son nivel 29, abren Req Packs y les tocan cosas mejores. Entonces yo soy una persona que es nivel 63. Nunca he abierto un premium pack. Aquí está la lista de Req Pack. Es una lista de los paquetes. Cuestan dinero virtual. Bueno, Microsoft. 3 de ellos son de dinero virtual y el resto son de dinero real. Entonces ponle tú que si tú abres este que vale 500 pesos, les voy a poner aquí que vale 500 pesos. ¡Ay, mierda, lo abrí! ¡Ay, mierda, pagué 500 Puta madre, pesos. No me eches la sal porque sí tengo para abrirlo. Vale 450 pesos. Oh, entonces, quiero hacer este video porque no me va a ganar 343. O sea, quiero comprar este. Quiero comprar el Premium Pack, pero no lo voy a comprar. O sea, yo quiero el DMR. O sea, yo he visto, les digo, a niveles 20, 29, que han abierto esos por pay to win y les dan la legendaria arma, el DMR, la cosa que yo quiero. Entonces, pues sí es un tanto molesto. Así que bueno, me puse a juntar. He estado abriendo los Req Pack. Halo 5 me consume el alma por este sistema. Es un sistema muy adictivo, en mi opinión. Entonces, pues aquí los tengo. Entonces voy a comenzar a abrir, a ver qué nos toca. Esperemos, o sea, yo quiero o el rifle de luz o el DMR, pero más quiero el DMR. Aquí como ahora tengo... Es como que pinche Juan de Truth, güey, se basaba en el DMR. A mí no me engaña, güey, con el pinche Juan de Truth de Loki y Chi, güey. Es Juan de Truth, porque la verdad es que no vas a conseguir un DMR. Esa es la verdad, güey. O sea, la disque verdad de Halo 5. Es como que, ¿cuál es la verdad? Pay to win, creo que sí. Y bueno, como verán, aquí tengo mi DMR. Bueno, mi camo de DMR, pero no tengo el DMR. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está el DMR? Aquí está. Y como verán, no tengo ni un solo DMR. Y miren cuántas variantes hay. Entonces, se me hace un tanto tonto que si no nivel 63 no lo tenga. Pero bueno, vamos a comenzar con el primero. Cruzo los dedos, pero creo, no sé si en estos me voy a tocar. O sea, yo creo que... Bueno, no sé, vamos a verlo. Entonces vamos a abrir esos paquetes. Que te toquen un Daily Win. Que me toquen un Daily Win, ¿no? Como el Warjo de la ONI. Entonces, bueno, vamos a abrir primero el de promoción. Siento que esos videos se me hicieron una buena idea porque no sé, o sea, es como que... Vamos a ver. Es al azar. Entonces me gusta. Nos tocó granizo, raid. Voy a meter el raid. El granizo es bueno. Nos tocó, bueno, nos tocaron cosas buenas, aumentos, raid, aguijoneador, es la única cosa que lo vamos a vender. Raid, bueno, nos tocaron cosas buenas. A ver, segundo, victoria diaria, plata. Esto es de arena, pura basura, bueno, aumentos. Vamos a tirar esto. Por el momento vamos... ¿Cuántos llevamos? Llevamos 2. Qué triste, ¿no? Es como que esto juntándonos durante... Vamos a ver cuántos mongus te dan. No, ya no me dan mongus. Me dan... No, sí, ya no me dan mongus. Gongus. Ah, me dan gongus. A ver, siguiente. Vamos a abrir los de promoción. Los exploradores ahorita. O sea, llevo 4 niveles juntando todos esos Req Packs. Entonces, como que me duele abrirlos. Oh, me dieron la respuesta. Desde aquí la vi. Ahí, joneador, carabina, ghosts, no uso los ghosts, carabina, Warhawk de la Oni, spa de energía, aumenta velocidad 1, no lo uso mucho, Warhawk normal, no lo uso mucho, modo tundra. La respuesta, me dieron la respuesta, eso está bien. Vehículo aleatorio azul, aumentos. Esa arma, güey, tengo que hacer mi top de las armas más poderosas de Halo 5. Pero primero tienes que ponerle tu introducción de tu libro, Luna de Plutón. Mi libro, Luna de Plutón. Esa... Siguiente, concesión de promoción. Mi Req Pack de oro. Mi Req Pack de oro. Rotundo en todos los Halo 5. En todos los mangos que me están dando. Última de condecoración, de concesión, creo que se llama. Warhawk Explorador, lo voy a tirar. Estoy tirando las cosas una vez porque no quiero ir a la colección y luego ya comprarlos de último. Rasgadura del vacío, tajada voraz, cosas buenas. Espada, bueno, variantes de espada. La rasgadura del vacío es esa que te digo que abre el vórtice. Cuáles tiras, se lo voy a tirar, no me gusta. Hydra, no uso los Hydra. ¿Qué más? Me da muchas escopetas de dispersión. También espadas. Bueno, es la última condecoración. Vamos a abrir desde el principio Warzone Daily Win Pack. A ver qué nos toca. Los Warzone Daily Win Pack siempre son los que me dan cosas buenas. Bueno, 200 PS, carabina, rifle binario, espada de los creyentes, que es un sniper, un rifle de as. Y aumentos. Aumentos de zona de guerra, güey. Es lo que más me hacía falta. Espero que no me toque uno legendario de pinche... Aumento. De victoria, güey. Tengo muy mala suerte. Victoria diaria, plata, para arena, que digan. Puros aumentos. Para arenas nada más vean puros aumentos. Es que... ahora sí que arena, pues no puedes usar lo que te dan en los Req Pack. Pero aún así pues, te pueden dar cosas chidas. Siguiente, premio por condecoración. Eso es tan pura basura. Bueno, dependiendo de qué saques. Sí, bueno, un Banshee. Los perros están ladrando, güey, qué molesta. Vamos a hacer una pausa aquí tantito en lo que los perros dejan ladrar. Right. Ahora es por el corporativo. Está muy lento el sistema para vender las cosas. Esa Banshee la voy a dejar. Warzone Daily Win Pack. Esos son los buenos, los Warzone Daily Win Pack. Bueno, en esta ocasión no. Colérico, una pistola de plasma. Sobre escudo 2, arma aleatoria básica. Una Magnum. Siguiente, Daily Win Pack de arena. O sea que nos toca. Son de plata. Ah, puros aumentos. Voy a vender estos aumentos. Es como que tengo demasiados aumentos para arena. Sería muy triste que esté abriendo todo esto y no esté grabando, ¿no? Güey, ¿estás seguro que sí estás grabando? Sí, estoy grabando, está grabando esta madre. A ver, siguiente, Warzone Daily Win Pack. Vamos a dejar los de Daily Win Pack de Warzone para después. Mientras tanto vamos a abrirles más mierda con decoración. Esos van a dar puros vehículos feos. Sí. Puras cosas comunes, carabina, Warhawk Explorador normal, mongus. Daily Win Pack de arena. Igual puros aumentos. Voy a vender los básicos y me quedo con los más avanzados. Daily Win Pack de Warzone nos quedan bien poquitos, que son mejores en mi opinión. Vamos a vender aumentos. Por favor, DMR, estamos cerca de abrir los de oro. Road to DMR. Warzone Daily Win Pack, diciendo algo. Oh, Peyton, miren un Peyton. Oh, un legendario. ¿Es la primera vez que te dan uno? Es la primera vez que me dan un Peyton, pero no la voy a usar, es de colección. Este repuesto, cuando sale Halo 6, güey. Cuando sale Halo 6 ya jamás usar. De seguro lo van a quitar, güey, de Halo 6. Vamos a reiniciar todos los Req Packs. Úsenlos antes de que los borremos. Camuflaje nivel 2. Está bueno. No lo, es la primera vez que me lo dan, pero bueno. Azor Hydra. Aumentos de P, zona de guerra. Está bueno. Armatoria azul. Igual está bueno. Último Warzone Daily Win Pack. Ah, no, aquí tenemos. Ah, no, sí. Tenemos último Warzone Daily Win Pack. Ya abriste todos los demás. Me faltan unos poquitos. Faltan. No me dieron nada. Bueno, más o menos. Mano abierta, granizo. Granizo es muy bueno. Aumento de zona de guerra. Eso está bien. Me hacían falta muchos aumentos de zona de guerra. Condecoración. Bueno, escopeta legislador está bueno. Mongus Tundra. Güey, me cae esa vez que me estaban dando puros mongos, Te dieron un mongus, güey, a huevo. Mongus Tundra, güey. Me han dado varios mongus en lo que llevamos hasta ahorita. 343 no decepciona. 343. Siguiente, con decoración. ¿Cuántos llevamos? Oh, ya ni siquiera llevo la cuenta. Bueno, lo voy a checar. Me supongo que lo checaré al final del video. No, llevamos como 16. Bueno, ya acabando todos. O 17 por ahí. Pistola de plasma. Es bueno, no sé por qué la borré. Legislador con electromagnético, combustible, no lo uso. Granizo, torreta ametralladora son buenas para asaltos en una guerra, pero yo tengo varios. AP también lo voy a vender. Victoria Plata y ese de nivel 60 lo guardamos por un momento. Puros aumentos para arena, güey, qué triste. Nice. Último de los que me han dado, así. Luego ya pasamos a comprar estos. Pack oficial del rango de Spartan nivel 60. Feliz por llegar al rango 60, Spartan. Chica tu madre. Pura basura, güey. Me dan un emblema, eso seguro. A ver, sí, un emblema. Ejército. Me lo voy a poner a ver qué tal es. A ver qué me dieron. Warhawk Explorador. Warhawk Tundra. Pueda resistencia. Los perros están ladrando otra vez, qué triste. Calle incineración. No de hecho, güey, no está usando el Req Pack. Sí, creo que ya vino mi papá a él. Gongus. No estuvo tan mal. Bueno. No es que me den las mejores cosas del mundo. No, güey. Esto es lo que vale un Req Pack de plata. Ghost. Juego asistida. Ok, ya tenemos para comprar 6 de oro. Vaya con lo que me den en el siguiente. Granizo y cosas de todo. Bueno, últimamente no me, han estado dando cosas malas. Ya pasa. Oh, ese emblema. Sí, me gusta, LOL. El emblema está chido. Bueno, parándonos por el color. Ahorita te lo pones. Ya me lo puse. Aquí tengo mi bonito camo de la Championship. Tienda. Lo vas a comprar con dinero real. Pack de oro. Obviamente. 10.000 PS y tengo casi 6.000. Entonces, pues sí. 6.000, ah, chinga. 60.000, ¿no? 60.000, perdón, sí. Primer pack de oro. Vamos de MR, no me excepciones. Rifle de luz. Buena. Gracias. Ya al menos, rifle de luz. O sea, no es la mejor cosa que te puede tocar, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el rifle de luz, soy fan del rifle de luz. Es como que, vamos peces, denle un DMR a papi. Papi, no, pero el rifle de luz yo soy feliz, güey. Sí, ya lo menos, ya tener la concesión o esa madre, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la certificación del rifle de luz. Certificación. Es raro, pensé que era peculiar. Pero sí, infrecuente. Legislador. Tengo varios. Sobrasco nivel 2, Orjo de la ONI. Quiero respuesta, o sea, quiero... Oh, Dios mío. Una jugada IA batidos en legendaria. Bueno, un aumento en legendaria. Güey. Sí, no sabía que existía eso, Yo tampoco. Pero en especial zona de guerra azul, raid, vamos a ver el raid, escopeta de dispersión también. Rasgador del vacío nos quedamos, aumenta velocidad 2, espada, confla activo 1, son buenos para los núcleos. Azor Hydra, Warhawk Boss que le voy a tirar también. ¿Qué más? Falta bien poquito para llegar a 60.000. Pero bueno, el rifle de luz, güey, está bien bonito, güey. Ya, soy feliz con eso. Siguiente, vamos por el segundo pack de oro. Vamos de MR. Por favor, de MR. O sea, no es el último, pero por favor, de MR. LOL. Bueno, me dieron... ¿Qué es eso? Alto al fuego. Perdón, al fuego, alto al fuego, al fuego. Es una postura, voy a poner. Una postura y un asesinato que se llama cuerda. Es raro, me lo voy a poner. Rifle de precisión. Esos me hacían falta y tiene que no me lo daban. Rey Espada, Gongus, Bosque, no solo los Gongus, lol. Latigazo, muy bueno, Banshee, sobre escudo 1. Sniper, me hacían falta snipers, como dije. Lanzagranas de plasma, Gongus urbano, Raid. Vehículo aleatorio legendario, perdón, ultra raro. Aumento de arena, lo voy a tirar. No, lol, no sé por qué lo tiré, estaba bueno. Siguiente, vamos por el tercero. Tercer pack de oro. Vamos a crecer, por favor, DMR, por favor. Praise the Lord. Ay, qué cagante, no, güey. Bueno, me dieron una respuesta por ahí bien. ¿Qué? Pera and Joe, esa moto. Pera and Joe, un emblema. Me la voy a poner momentáneamente. LOL, está muy chistoso. Es una pera con una carita feliz guiñando el ojo. Es como... Creo que no los puedo ver ahorita, a menos que salga de ahí, pero ahorita lo pones para ver. Saco. Orbital, Perigelion, un casco que se parece al Eva. Las granas de plasma, la Sorhydra. Deseo de destrucción es una variante de la AP, pero prefiero 1000 veces la respuesta. Ahí tenemos la respuesta, ahí se está asomando. Warhog urbano, espada de energía, tenemos varios. La respuesta, oh sí, el arma más... Una de las armas más OP, pay to win y la madre. Gauss espada también vamos a tirar. Vehículos aleatorios, nos dando varias cosas buenas, bueno. Son como medias, pero... Güey, por favor, DMR. Ya estoy harto, mira, yo... ¿cuánto vamos? Ya hasta perdí la cuenta, güey, 3 o 4. 4, ¿verdad? Cosa sí, odiosa. No, como 3 creo. Cosa odiosa, la primera certificación es una cosa ultra rara que me dan, creo. Cosa odiosa. Qué odioso, esa broma. Qué odioso, qué cosa tan odiosa. Yo quiero un DMR. Sí, de hecho. O sea, no, o sea, te ponen confeti y todo de que, ay, sí, mira, explicaste algo ultra raro, pero yo quiero DMR. Cosa odiosa, ultra raro, es una escopeta, una variante de la Scatter Shot del... ¿Cómo se llama? La escopeta de dispersión. La he visto en la campaña legendario. Profeta. Aparece, sí, no. Bueno, sí es la escopeta de Forerunner, vaya. Es certificación de ultra raro. ¿Qué diferencia tiene? Manchada con el licor de incontables parásitos fétidos asesinados con 100... ¿Qué? En 100.000 colmenas. Escopeta de dispersión mejorada con daño aumentado. Ritmo de disparo más rápido y cargador aumentado. Ah, esa es la cosa que es, bueno, que llega más lejos, creo. Ah, el sello del Didacta es la que tú tienes. Bueno, Eva, sí, LOL, casco Eva, pensé que ya tenía otro nombre. Casco Eva, quién sabe. Granizo, creo que tengo ya bastantes granizos. El Warhawk Tundra, no, Ghost tampoco. El Acer Spartan, es el primer Acer Spartan que nos dan en todo el video que vamos. El Acer Spartan con Flak Activo 1, supongo que tengo varios. Lanzador de plasma también. Espada tajada voraz, sobre escudo 2, Acer Spartan, otro Acer Spartan. Ghost, Warhawk urbano, puros Warhawk urbano y Ghost, güey. ¿Dónde está el Ghost Ultra, por favor? Aumentos de arena. Raros. De está bien. Nos quedan 2, güey. Nos quedan 2. Puta madre. Ya vamos allá. Les quiere decir que llevamos 5 sí, con este. Bien. El quinto LED. Todavía tienes 2 oportunidades. No, güey. Oh, monitor de Force. Este emblema lo había visto antes. Ahorita me lo pongo, LED. Ese estaba bueno. Bueno, ya lo había visto y lo quería. Puros cascos estúpidos, güey. Las armas de plasma, Rey Espada. La respuesta, muy bueno. Sobre escudo 1, sobre escudo 2, escopeta de dispersión, ya tengo varias. Camuflaje activo 1, ya tengo varios. Colérico, ya tengo varios. Gongus urbano, ya tengo varios. Bueno, no, de hecho no, pero no me gustan. Warhog urbano, no uso Warhogs. Arma aleatoria y vehículo aleatorio ultra raro. Está bien, está bien. Nos queda uno, Dios mío. Vamos, no, que rolen los dos, güey. Sí sale, no, sí sale. Wey, no va a salir, güey. Lo estoy viendo. DMR. Dios mío. Wey. No, güey, tengo muy mala suerte. Cómpralo con dinero real, güey. ¿Por qué me odio este juego, güey? No soy güey, no te preocupes. Me pasé 4 niveles juntando Req Packs para hacer este video, güey. Para demostrar que me iba a tocar el DMR. Pero... Con esto me acaba de decir que la serie sigue. La madre. Nos acaba el sufrimiento. Aumento de velocidad 2, snipers. Bueno, otro asesinato. pero este no es, es infrecuente. Rifle de luz, Warhog urbano, digo, Warhog de la ONI. Ahorita soy feliz con el rifle de luz, güey, bueno. Pero no, güey, ¿por qué? ¿Por qué me hacen esto, güey? Sobre escudo 1. Es que no pagas, amigo. Es que no estoy pagando, de hecho, güey, tengo que sacar el Premium Pack. Pero pues ya no tengo YouTube Money para eso. Tienes que sacar la tarjeta de crédito. De hecho, güey, no quieren PS, quieren tu billetera. Raifu 84, voy a invitar a jugar GTA 4. No, güey, no, bueno. ¿Qué pedo? Oh, la postura. ¿Ya puedes ver el emblema? La pera. Ah, sí, what the fuck. ¿Qué la es una pera eso? Ah, no, sí, sí es una pera, ahí se ve la otra pera. Pero la de este lado parece como una gota de agua, no sé. Ah, la de la derecha, ¿no? Ah, no, es para la izquierda. Ya. La de la izquierda. Sí, pues una gota de agua, de hecho es por el color que le tengo puesto. Vamos a vender cosas para ver qué nos toca. Tengo muchos aumentos. Tengo toda la colección de los aumentos. Ya, Req Pack de plata, güey. Esa es la última oportunidad, Lel. Come on, you can do this, man. Vamos. Es el último, güey. Si me toca basura, mira, voy a hacer esto. Si me toca basura, voy a comprar uno con dinero real. Y no, güey, no. Si me tocan cosas, no, o sea, es que no, güey. Es que, o sea, no voy a comprar el. Ay, no, tiene razón, güey. ¿Qué pasa si quiero llegar a comprar el premium? Eso es lo que quieren, güey. Quieren mi dinero, güey. Saben que yo quiero el DMR y no me lo van a dar hasta que compre el Premium Pack. Y ahorita los de 343 en sus oficinas. Lo está pensando, muchacho. Lo está viendo. Su tarjeta de crédito. Ya le va a dar a aceptar. Req Pack de plata. ¿Cómo te voy a comprar este objeto? ¿Cómo te lo...? Te pone el dinero aquí, ¿no? Cancelar. ¿Cómo te gustaría que te la metamos? ¿Con dinero de verdad o con dinero falso? El dinero de mis papás. No, güey, dieron pura... Ay, número 5. No, güey, ¿por qué me hacen esto, güey? Emblema el número 5. Los números, güey. A mí me dieron también números la otra vez. Güey, ya casi tengo todos los números. Luego van a seguir el 11, el 2, el 3, el 14 hasta el 10. De hecho, si van a sacar nuevos, siguiente DLC, nuevos números del 11 al 15. No, güey, pura basura. Bueno, sniper me dieron por ahí, pero... Sí, güey, pero bueno, arena victoria para SWAT. SWAT siempre ganamos usualmente. Güey, tengo dinero real. No, don't do it, Anakin. Tengo dinero real. Compro un indie game. Compro un indie game. Güey, ¿por qué no me lo dan? No lo entiendo. Soy nivel 63. Bueno, creo que eso ya ha sido todo por este capítulo. Señores, yo sé que ustedes no... Bueno, la mayoría de los que me siguen en este canal no son jugadores de Halo. Pero sin embargo, a mí me gusta mucho subirlo. O sea, como ahorita pues ya me separé de Steam más o menos. Y ahorita estoy muy apegado a Halo 5. Entonces voy a empezar a seguir subiendo. Me supongo que ahorita voy a seguir unas cuantas partidas con el Chido One, que es este tipo que le cae bien a todo el mundo. A ver qué tal nos van en Warzone. También en SWAT, de hecho, vamos a hacer una partida de SWAT. Voy a seguir unas cuantas partidas y a ver qué tanto tiene feedback. Como dije, ya sé que mucha gente que me sigue no son jugadores de Halo, pero sé que vino por ahí que pues gusta el contenido. Entonces a mí me gusta bastante, entonces voy a empezar a subirlo hasta que salga pues de Rising Drag. Cuando ya esté todo exprimido. Me imagino de que sé que hay uno por ahí que sí le gusta Halo y un tipo en su cueva de sí. Cabrón. No, güey. Güey, ¿cuánto duró este video, güey? ¿No ves que duró media hora? Como media hora, ¿no? Sí. ¿Quién sabe, Lel? Güey, ¿cómo voy a encontrar...? No, bueno. Entonces aquí le dejamos por este capítulo. Me supongo que van a ver más. Me supongo. Pero mientras tanto, eso sería todo. Gracias a Chido One por acompañarnos aquí con nuestra mala suerte. Entonces nos vemos en el siguiente. Ándale también eso. Nos vemos en el siguiente. Hasta entonces, nos vemos.